conferencia esta, pero ya mañana, primero Dios, estamos con las notas. Empecé a revisar y la verdad es que les fue muy bien esta semana. Gracias, ingeniero. No tenga pena, obvio. Okay, por aquí está Dayana, está Claudia, Constanza. Vamos a ver si alguien más se conecta en unos minutos. Jacqueline, buenas noches. Raldi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos. Bueno, buenas noches a los que están presentes. Alex, bienvenido. Y vamos a empezar. Considerando que ya son más de las 8 y 5. Entonces, pues bienvenidos a la segunda sesión. Hoy vamos a seguir hablando del tema de toma de decisiones. Vamos a enfocar en los tipos de decisiones que vamos a las cuales nosotros nos podemos enfrentar en algún momento. Y bueno, pues antes de empezar, esta semana tenemos, al igual que la semana pasada, tenemos una asignación, tenemos un foro. Por favor, realicen sus actividades pronto. Me alegra mucho que pregunten, de verdad. A los que esta semana estuvieron ahí consultándome, los felicito. No hay que dar por sentado siempre que todo está al 100%, ¿verdad? Siempre es bueno, si hay algún tipo de consulta, pues hacerla. Y pues para eso estoy, ¿verdad? Para poder resolver sus dudas. Así que igual esta semana, cualquier cosa, si alguien me quiere escribir, me quiere llamar, me quiere enviar un correo, pues traer la manera de responderle lo más pronto posible. Así que, por favor, tómense el tiempo para hacer sus asignaciones antes del domingo, por favor. Ahí algunos el domingo tuvieron ahí problema al querer subir ya al final sus tareas. Traten la manera de hacerlo antes, porque el domingo es complicado. El domingo todo el mundo quiere subir tareas y la plataforma se congestiona y la manera de irlo haciendo antes, ¿verdad? Para que podamos irlo monitoreando. Así que, bueno, empezando con la presentación, pues todas las decisiones, como dice acá, no son iguales, ¿verdad? Ni producen las mismas consecuencias. Cada decisión, incluso en un mismo grupo de trabajo, en un mismo grupo de personas, en una misma familia, podemos tomar decisiones
similares, pero siempre vamos a tener consecuencias diferentes. Va a depender mucho de nuestro entorno, ¿verdad? Y ni como dice acá, ni tampoco son opciones de idéntica relevancia. Es por ello que existen distintos tipos de decisiones. Existen varias propuestas para clasificarlas. Y aquí vamos a hablar de las más representativas. Existe un tipo de decisión que le vamos a denominar por niveles. Y esta clasificación es la que mencionamos la semana pasada, donde hablábamos de las decisiones estratégicas o de planificación, que las podemos llamar así, de las decisiones tácticas o de pilotaje y de las decisiones operativas, ¿verdad? Dijimos la semana pasada que estas estaban dadas en cuestión del plazo o el término del tiempo en que se iban a ejecutar. Las estratégicas son a largo plazo, las tácticas son a mediano plazo y las operativas pues son decisiones de corto plazo o de inmediato, ¿verdad? Que tomamos en un momento determinado en el día a día. ¿Sí? Estas van enfocadas muchas veces al nivel de posición jerárquica o nivel que se ocupa dentro de la administración. Las decisiones estratégicas se toman entre direcciones, ¿verdad? O entre coordinaciones. Las tácticas entre gerencias y mandos medios y las operativas, pues, supervisiones los que toman decisiones todos los días en una misma línea. Existe otra tipología, que es la tipología por métodos. Esta se basa, perdón, en la similitud de los métodos empleados para tomar una decisión, independientemente de los niveles, ¿sí? Se distinguen, como dice acá, una serie continua de decisiones y están ligadas a qué tipo de decisiones que son programadas o no programadas, ¿sí? Estos son los dos métodos que pueden existir. Existen decisiones programadas, aquellas que son de rutina, que son repetitivas incluso, que tienen un procedimiento establecido para poderlas tomar y que de alguna manera son sencillas y son fáciles de tomar. Y las no programadas son aquellas que se salen del entorno, ¿verdad? Son aquellas que resultan nuevas, son aquellas que no tienen ningún método establecido porque no han surgido antes, sino que son imprevistos. Eso es una decisión no programada, un imprevisto, algo que salió y que por lo tanto es complejo porque no nos habíamos topado con algo como esto. Entonces, dentro de la tipología por métodos, podemos decir que existe una que es programada, que es de rutina o tiene un proceso establecido, y la no programada, que es aquella que nos saca de nuestro entorno, que nos resulta como una sorpresa. Vamos a hablar también, a recordar un poco lo que hablamos la semana pasada, no hablamos acerca de los ambientes de decisión. Los ambientes de decisión. ¿Qué incluyen los ambientes de decisión? Hablábamos que los ambientes de decisión incluyen estrategias o los cursos de acción que vamos a tomar para componer o para tomar nuestras decisiones. Los estados de la naturaleza, ¿verdad? Que son los que ustedes encontraron esta semana para poder tomar la decisión de su compra, de la casa, del teléfono celular, del vehículo, ¿verdad? Dijimos que son sucesos de los que va a depender la decisión, pero que en los cuales no podemos influir nosotros como decisores. El desenlace o el resultado, que es todo lo que da lugar a una decisión, o el tomar una estrategia específica, es el estado concreto de la naturaleza que se va a dar. Existen también predicciones de probabilidad. Esto ya es analizando un poco los estados de la naturaleza a través de un estudio de mercado o a través de datos estadísticos y decir, bueno, existe una probabilidad de un tanto por ciento de que ocurra este estado o que ocurra este otro estado, ¿verdad? Y los criterios de decisión que muestran el modo de utilizar la información para seleccionar un plan a seguir. ¿Qué criterio voy a tomar? Cuando hablamos de criterios acá, ya no es tanto como lo manejamos la semana pasada, similar a los estados de la naturaleza, sino de acuerdo a formas de pensar, como vamos a ver a continuación.
Algo bien importante es que el nivel de información determina el tipo de ambiente de decisión. Dependiendo cuánta información tengamos, así va a ser el ambiente bajo el cual vamos a tomar la decisión. Existen diferentes ambientes de decisión. Hoy vamos a hablar, vamos a aprender acerca de cuatro diferentes ambientes de decisión. Existe el ambiente de certeza. Perdón, vamos a hablar de tres. El ambiente de certeza es la decisión en condiciones, pues como dice acá, de certeza, ¿verdad? O situaciones de previsión perfecta. El único problema es el número de variables en nivel táctico que presentan los planes. Pero los ambientes de certeza son donde se sabe exactamente qué va a suceder. Es la forma más fácil de decidir. Porque ya sabemos cuál es incluso hasta el resultado. Entonces, decidir bajo un ambiente de certeza es lo más sencillo del mundo. Ya estoy 100% seguro de qué va a pasar. Ahora, los dos que vienen a continuación son los en los cuales nos vamos a enfocar durante, o que van a ser objeto de nuestro estudio durante estas próximas 2 semanas. El ambiente de riesgo. El ambiente de riesgo es aquel en el que el decisor sabe qué estados de la naturaleza se pueden presentar y conoce la probabilidad que tiene cada uno de ellos. Y aún así, corre el riesgo. Eso quiere decir que, por ejemplo, sabe que le va a ir bien o que le puede ir mal, pero sabe que tiene por decirles algo, un 80% de probabilidad de que le vaya bien y un 20% de probabilidad de que le vaya mal. Y él decide y toma el riesgo, ¿sí? Porque igual, ese 20% de que le vaya mal existe, entonces hay un riesgo. Y también existe un ambiente de incertidumbre. El ambiente de incertidumbre es donde hay escasez de información. Se conocen los estados de la naturaleza, pero no se conocen los pesos de probabilidad. Entonces, no es igual a una situación de riesgo donde se sabe que existe un X porcentaje de que nos pueda ir bien, un X porcentaje que nos puede ir mal, sino que aquí lo único que sabemos es que nos puede ir bien o mal, pero no sabemos en qué porcentaje. Entonces la incertidumbre es grande. No hay información. Entonces dependemos del optimismo o del pesimismo de cómo enfrentemos la toma de decisiones. Hoy nos vamos a enfocar en los ambientes de decisión bajo incertidumbre. Y antes de hablar de ellos, vamos a recapitular, ¿verdad? Entonces, en un ambiente de certidumbre, la toma de decisión se realiza con la certeza de que no habrá resultados no anticipados. Un ambiente de certeza es algo seguro. Yo sé qué va a pasar, yo sé que no van a haber sorpresas, sé exactamente a dónde voy. Un ambiente de riesgo, en la condición en la que los resultados de cualquier decisión o de acción no se conocen en definitiva, pero probablemente caerán dentro de un rango conocido, porque tenemos un porcentaje de conocimiento, una probabilidad de ocurrencia. Y los de incertidumbre son las situaciones en las cuales no hay estimaciones de probabilidad confiables o resultados de las decisiones potenciales. No son claros, no se conocen, no tenemos información. Solo sabemos de que algo puede ocurrir. Y la mayoría de veces es así como tomamos decisiones, bajo incertidumbre, porque muy pocas veces conocemos al 100% las probabilidades de que ocurran los estados de la naturaleza. A menos de que hagamos un análisis estadístico o un estudio de mercado a profundidad. Pero bueno, dentro de los ambientes de decisión de incertidumbre, tenemos el criterio optimista. Y tenemos también el criterio pesimista. Veamos qué es cada uno de ellos. Bueno, también tenemos el criterio realista. Vamos a hablar un poco acerca de él. El criterio optimista. El criterio optimista es el que seguirá una persona que piensa que cualquiera que sea la estrategia que va a tomar o que elija, el estado que se va a presentar siempre va a ser el más favorable.
Sí, la persona se enfrenta a una situación de incertidumbre, pero cree que independientemente del camino que tome, le va a ir bien. Siempre. Eso es un criterio optimista. Adelante vamos a ver ejemplos. También existe el criterio pesimista o el criterio de Walt. Este dice, o es el que va a seguir una persona que piensa que cualquiera que fuera la estrategia que elija, el estado que se presentará va a ser el menos favorable. Uno era el más favorable y otro es el menos favorable, ¿no? Tiene lógica con lo que estamos hablando, ¿verdad? El optimista piensa que siempre le va a ir bien y el pesimista piensa que le va a ir mal. Un poco favorable, ¿verdad? En este caso. También existe el criterio realista. El criterio realista está basado en ponderaciones. Aquí sí existe un leve conocimiento de probabilidades. Y en este vamos a construir una tabla de datos. Ya lo vamos a ver adelante. Como la que ustedes construyeron la semana pasada, como en la matriz. Y el último criterio que vamos a ver es el criterio Minimax, que se fundamenta en el costo de oportunidad. Pero esto lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Entonces, para los que estuvieron la semana pasada o los que vieron la videoconferencia en repetición, recordarán que por ahí teníamos a nuestro amigo el príncipe con un dilema. Ya se había casado, ya estaba listo para gobernar y pensó que era un buen tiempo de invertir y quería invertir en una fábrica de tecnología. Y tenía diferentes alternativas, ¿verdad? Tenía la alternativa 1, que era construir una planta pequeña, la alternativa 2, que era construir una planta grande. Y la alternativa 3, que era simple y sencillamente hacer nada. Y que dentro de sus estados de naturaleza le podía ir bien o le podía ir mal. Entonces construyó su tabla de pagos, ¿verdad? Dijo, bueno, si hago una planta pequeña, dijimos que si le iba bien, él podía llegar a ganar 100, 100 millones, 100 unidades monetarias. Y si le iba mal, él podía llegar a perder 20. Por eso está en negativo, ¿verdad? Porque podía llegar a perder. Si hacía una planta grande, pues ya podía llegar a ganar 200. Pero si le iba mal, podía perder 120. Y si no hacía nada, pues obviamente, aunque le fuera bien o mal, pues no ganaba ni perdía, ¿verdad? Entonces, estaban sus resultados. Entonces mandó a llamar a sus consejeros reales y les dijo, bueno, ayúdenme a decidir. Y se presentó el primero, ¿verdad? Y el primer consejero vino y le dijo, bueno, vamos a trabajar bajo los diferentes métodos que existen, el optimista, el pesimista, el realista o el minimax, que fueron los que hablamos anteriormente, y vamos a analizarlo. Entonces el primer consejero le dijo, bueno, vamos a verlo todo desde el punto de vista optimista. Dentro del punto de vista optimista, pues como paso número uno, tenemos nuestra tabla, ¿verdad? Decisión 1, decisión 3, estado de la naturaleza 1, estado de la naturaleza 2. Planta pequeña, gano 100 si me va bien o pierdo 20 si me va mal. Planta grande, gano 200 si me va bien y pierdo 120 si me va mal. Si no hago nada, pues 0 y 0. Dentro de esto, según el criterio optimista, dice que vamos a elegir, vamos a pensar siempre que nos va a ir bien. Entonces, nuestro siguiente paso es, de cada estado de la naturaleza, vamos a elegir aquel donde siempre nos vaya mejor. En este caso, en una planta, si la planta es pequeña, obviamente nos va bien y donde ganamos 100, donde nos puede ir mejor, ¿verdad? Entonces, en esa línea o en esa fila, elegimos que nos vaya bien 100. Nos vamos a la siguiente fila y de los dos casos, el mejor es que nos vaya bien, ¿verdad? Y que ganemos 200, entonces elegimos este. Y en la última, pues cualquiera de los dos nos traería, no nos altera nada, ¿verdad? Entonces, cero. Como aquí estamos pensando en utilidades, nos vamos a ir por la cantidad más alta, obviamente, ¿verdad? Pero si fueran costos, ¿qué pasaría? Aquella que tuviera menor costo, entonces nos deberíamos de ir por las cantidades más bajas, ¿verdad? Pero bueno, como estas son utilidades, venimos y elegimos las mejores. Ahora vamos a elegir, como paso número 3,
el mejor resultado de los mejores resultados. Eso quiere decir que vamos a elegir el 200. Entonces, de acuerdo al criterio optimista, mi decisión, bueno, la decisión del príncipe, ¿verdad? Debería ser construir una planta grande porque puede llegar a ganar hasta 200. Así, sencillo. Bajo el criterio optimista, una planta grande, 200. Y ese sería mi resultado. Ok. Ahora, el siguiente consejero dijo, analicémoslo desde el método pesimista y veamos qué pasaría si nos van todo mal. Entonces, pues si en el anterior elegimos dónde nos va a ir bien, en este caso vamos a elegir dónde nos va a ir mal, ¿verdad? Entonces, el peor de los casos en el paso 2 sería que perdiéramos 20, en el siguiente que perdiéramos 120 y en el siguiente pues que no pasara nada, ¿verdad? Otra vez lo mismo, ¿verdad? Como estas son utilidades, pues nos vamos con las peores utilidades. Si fueran costos, pues vamos con los costos. Bueno, ahora, como paso número 3, vamos a elegir de lo peor, muy cerca, ¿verdad? Lo menos peor. Aquí no vamos a elegir el peor del peor, sino vamos a elegir de los peores resultados. El mejor de esos peores resultados. En este caso, perder 20 es malo, perder 120 es muy malo, pero no perder o quedarme en cero sería el mejor resultado que puedo obtener de esto. Entonces, bajo el criterio optimista, la recomendación del consejero es que no haga nada. Si no hace nada, no pierde. Bajo el criterio optimista, este sería el resultado. Veamos qué pasa cuando viene el tercer consejero y le dice, bueno, vamos a analizar desde el método realista. Pero para el método realista necesitamos conocer las probabilidades de los estados de la naturaleza. Entonces el consejero llegó con su estudio de mercado y dijo, mire, señor príncipe, existe una probabilidad de que nos vaya bien del 20%, de acuerdo al estudio de mercado. Y existe una probabilidad de que nos vaya mal del 80%. Entonces le agregó los pesos. Y para poder analizarlo, hizo lo que ustedes hicieron la semana pasada, ¿verdad? Una suma producto. Entonces multiplicó 100 por punto 20, en este caso serían 20, ¿verdad? Más menos 20 por punto 8. Menos 20 por punto 8 es menos 16. Entonces, 20 menos 16 da 4, que es el 4 que está aquí, ¿verdad? Lo mismo hizo para el siguiente. 20, 200, perdón, por punto 20, más menos 20 por punto 8 y eso le da menos 56. Y lo mismo hizo con el de abajo, ¿verdad? 100 por 0, 0 más 20, menos 20 por 0, 0, 0 más 0, 0. De estos tres resultados va a elegir el mejor resultado y el mejor es el positivo, ¿verdad? O el más positivo. En este caso es 4. Entonces, de acuerdo al método realista, la decisión del que debería tomar o que le sugiere el consejero es que construya una planta pequeña. Porque en la suma de sus probabilidades puede llegar a ganar todavía. Aspectos importantes de este método, del método realista. Primero que tenemos que conocer las ponderaciones de los estados de la naturaleza. Segundo, que esas ponderaciones deben de sumar el 100%. Ustedes lo ven acá. Punto 20 por punto 8, perdón, punto 20 más punto 8, 1. Siempre las probabilidades tienen que sumar el 100% o si no, 1. Eso es lo que tenemos que conocer. Pero todavía le faltaba analizar un método. Y dijo, bueno, veamos nuestro cuarto consejero. El cuarto consejero de Minimax. El método Minimax es un poquito más complejo. Creo que ya lo vieron aquí en la pantalla, ¿verdad? Pero bueno, no se asusten tanto por lo que ven en la pantalla. Realmente es sencillo. Paso número 1. Esta tabla de datos sin probabilidades. Este no usa la información del realista, sino que con la tabla original. De cada estado en la naturaleza, vamos a elegir el mejor resultado. Entonces, del estado de naturaleza 1, el mejor resultado entre 100, 200 y 0 es 200.
Entonces, el mejor resultado es el 200. Del estado de la naturaleza 2, o sea, que nos vaya mal, entre menos 20, entre menos 20, menos 120 y 0, el mejor resultado es 0, ¿verdad? Es que no perdamos. Entonces, con esos dos resultados, nosotros vamos a construir una nueva tabla. ¿Cómo vamos a construir esa nueva tabla? Aquí está. Vamos a construir nuestra tabla de costos de oportunidad. Paso número 3. Entonces, replanteamos. Nuestras decisiones, planta pequeña, planta grande, no hacer nada, estado de naturaleza que me vaya bien o que me vaya mal. Y vamos a utilizar los mejores resultados como pivotes. 200 es este que está acá y ahí se le vamos a resultar, perdón, le vamos a restar el resultado original. Este 100 que está acá, 200 menos 100, 100. Igual con el otro, 200 menos 200, 0. 200 menos 0, 200. Lo mismo con el siguiente estado de naturaleza, 0 menos menos 20, 20. 0 menos menos 120, 120. 0 menos 0, 0. Entonces tenemos nuestra nueva tabla, la tabla de costos de oportunidad. Ahora, de cada fila, vamos a elegir como paso número 4 el mayor de cada fila. Entre 100 y 20, 100. Entre 0 y 120, 120. Entre 20 y 0, 200. Luego vamos a elegir el menor resultado o el menor costo de oportunidad. Y el menor costo de oportunidad nos lo da la planta pequeña. Nos da como resultado 100. Entonces, con el método Minimax o el método de menor arrepentimiento, el consejero le dice, mire, hagamos una planta pequeña, porque usted puede llegar a ganar. Y así, cada uno le dio la estrategia que debería tomar de acuerdo a cada uno de los criterios. Optimista, el pesimista, el realista y el Minimax. Entonces, el método optimista va a elegir siempre el mejor resultado. Entonces, el optimista dijo, planta grande, ¿verdad? El pesimista, el menos peor le dijo, bueno, no hagamos nada. El realista aplica pesos, aplica probabilidades, y él dijo, planta pequeña. Y el minimax es la pérdida de oportunidad. Y nos da también para hacer una planta pequeña. Ya tenía sus decisiones por criterios. Ya solo era que él dijera, bueno, por cuál de los cuatro se iba a decidir. Antes de pasar al siguiente tema, quería saber si alguien tiene alguna duda de este. Porque en función de estos cuatro criterios viene la primera actividad de la semana. Así que les dejo un par de minutos el chat o los micrófonos. Bienvenidos a los que se incorporaron ahorita en el transcurso de la primera parte. Dionisio, bienvenido. Eric, bienvenido. Si alguien tiene alguna duda, por favor. Buenas noches. Yo tengo una duda en la práctica, digamos, en las empresas. Por su experiencia, usted toma estos diferentes escenarios, los analizas previo a la toma de una decisión. Algunas veces, y dependiendo el tipo de decisión que se va a tomar. Porque, por ejemplo, en una decisión operativa, muy difícilmente usted se puede analizarla tanto. La decisión operativa, muchas veces, si utilizáramos alguno de estos métodos, se va por el optimista o el pesimista. De acuerdo, y eso va muy mucho de acuerdo a la personalidad de que toma la decisión. Yo en lo personal soy muy optimista, entonces yo creo que siempre me va a ir bien. Así tomo mis decisiones. Pero ese soy yo, ¿verdad? Es mi forma de pensar. Por cierto, les voy a mandar al WhatsApp. Tal vez alguien, si no me acuerdo, mañana me recuerda. Un test de toma de decisiones para que vean cómo tomamos decisiones de acuerdo a nuestra personalidad. Creo que es algo que les ayudaría mucho a complementar el conocimiento del tema. Pero sí, en una decisión operativa, muy difícilmente nos vamos a poner a analizar. Ahora, en una decisión
estratégica, por ejemplo, ahí sí vamos a buscar pesos o vamos a pensar en costos de oportunidad. Entonces nos vamos a detener un poco más. Pero sí las he utilizado. No sé si con esto pues, le respondo a su pregunta. Sí, gracias porque mi duda era esa, pero ya me la respondió. O sea, estos escenarios que se analizan más profundamente es cuando se quiere tomar decisiones como que tienen un impacto más fuerte en la empresa, ¿no? Como los estratégicos que usted menciona. Así es, así es. Y depende del tipo de decisión que usted va a tomar y la importancia que ésta tenga, le va a buscar más información o menos, ¿verdad? Hay decisiones que nosotros ni siquiera las pensamos muchas veces o no nos detenemos a analizarlas tanto. Pero cuando son decisiones que involucran una inversión fuerte o tiempo o personal o cualquier recurso que podamos imaginar de alguna empresa, a esa sí le buscamos información. O hasta pagamos incluso para que nos den información, ¿verdad? Mandamos a hacer estudios de mercado, mandamos a hacer estudios con consumidores. No, o nos vamos a línea, ¿verdad? A ver qué dice, a ver cómo está la estadística para saber cómo nos va a ir dependiendo qué camino queramos tomar, ¿verdad? Gracias, mi amado. Ok. Licenciado, buenas noches. Una pregunta para esta tabla, la anterior, la que tiene lo que estaba haciendo usted, el menos uno y cero. Eso, usted nos, esto. ¿Esos números ya están dados o nosotros le ponemos la ponderación según nuestro grado de importancia que le demos? Yo lo puedo dar de 0 a 10 o de 0 a 100 o... Okay. ¿A qué número se refiere? ¿Será la que está en pantalla ahorita o será la anterior? ¿O a qué método se refiere? ¿Al realista o al minimax? Hola. Si se refieren a los números que están acá, esto es después de haber hecho nuestro análisis de mercado y definir que si nos va a ir bien, vamos a tener ciertas ganancias y si nos va a ir mal, vamos a tener pérdidas. Incluso puede ser que no perdamos, sino que ganemos menos, ¿verdad? Podría haber sido, por ejemplo, que aquí dijera, si me va bien gano 100 y si me va mal gano solo 30. Pero en este caso hay pérdida, ¿verdad? Y es por eso que está en negativo. No sé si a esos números se refiere. Lick se perdió la conexión de Jackie, pero yo creo que ella está preguntando el punto 20 y el punto 80. ¿De Ah, ok. dónde sale? Del método realista. Acá. Sí, ese. Ok. Ese O sea, punto 20. esos pesos, creo que la pregunta de ella era que si esos pesos uno los pondera o quién no los da. No, eso es un resultado de la información que usted está recabando. Entonces, estos pesos nos los dio en este caso, en este ejemplo, el estudio de mercado. El estudio de mercado dijo que había una probabilidad del 20% que nos fuera bien y una probabilidad del 80% que nos fuera mal. De acuerdo a todo lo que se hizo para establecer si se corría el riesgo de hacer el proyecto o no. Pero no son probabilidades que se conocen, ¿verdad? Por algún método estadístico o por un estudio de mercado. Ok, gracias. Y en el siguiente slide, eso ya es una fórmula dada, ¿verdad? Sí, esto ya es un patrón, ¿verdad? Usted elige el mayor de cada uno y el mayor lo usa como pivote para crear una nueva tabla. Pero ese es el método, ¿sí? Paso 1, la tabla original. Paso 2, elegir el mayor. Paso 3, construir la nueva tabla restando el mayor, la tabla original y tener un nuevo resultado. Y de eso elegir el mayor de cada fila y luego el menor costo de oportunidad, ¿verdad? Que sería el menor de del paso anterior. Así es, tal cual los pasos que están acá. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Pasamos al siguiente tema.
La tarea va enfocada en esto y creo que incluso no son todos los métodos los que van a trabajar, sino que solo un par de métodos. Bueno, entonces vamos al tema número dos, que es hablar de los árboles de decisión. Aquí lo que vamos a hacer es plantear el problema original que tenía el príncipe, ¿verdad? Si recuerdan ustedes, vamos a regresar aquí un par de... El problema de su fábrica, sus alternativas eran construir una planta pequeña, una grande o no hacer nada, ¿verdad? Los estados de la naturaleza dijo que les fuera bien o que les fuera mal y tenía una tabla de pagos. El siguiente método, que es el método de árboles de decisión, es un método de decisiones bajo riesgo. Los cuatro métodos anteriores son métodos bajo incertidumbre, pero este es un método de decisiones bajo riesgo. Entonces, ¿qué sucede acá? Regresamos acá. Vamos a analizar cada línea o cada decisión como una rama de nuestro árbol. Lo vamos a construir a partir de una decisión que tenemos que tomar. El príncipe tenía que tomar una decisión y este es este cuadro que ustedes ven acá, o este nodo, como le vamos a llamar. Este es un nodo de decisión, un cuadro, porque ahí tenemos que llegar a tomar una decisión. Las decisiones que podían tomar era construir una planta grande, una planta pequeña, y no sé por qué aquí, creo que por la forma en que se está compartiendo la pantalla, no aparece, pero aquí en la siguiente debería estar no hacer nada, que sería la decisión número 3, ¿verdad? Grande, pequeña y no hacer nada. El príncipe debía decidir de acuerdo a su estado de naturaleza. Entonces, cada rama se subdivide después en los diferentes estados de naturaleza presentes. En este caso, era que le fuera favorable o que le fuera bien, o que no le fuera favorable o que le fuera mal. Para este caso, en relación ninguna a los ejemplos anteriores, se hizo un estudio de mercado y se descubrió que había un 60% de probabilidad de que le fuera favorable y un 40% de probabilidad de que no le fuera favorable. Y que si le iba favorable iba a ganar 200 y si no le era favorable iba a perder 120. Y eso estaba en la tabla original. Lo mismo sucede para la planta pequeña. Favorable o no favorable, con sus pesos, iba bien, podía ganar 100 y si no, podía perder 20. Y aquí abajo, pues ya estaba cero, ¿verdad? Era la decisión de no hacer nada. ¿Cómo resolvemos un árbol de decisión? Bueno, recapitulando, antes de resolverlo. Nodo de decisión, porque es aquí donde tenemos que llegar. ¿Qué decisión tomar? ¿Grande, pequeño o no hacer nada? Este círculo que está acá, nosotros le vamos a llamar nodo fortuito. El nodo fortuito se compone, se encuentra de dos ramas o varias ramas donde exista una probabilidad de ocurrencia. En este caso tenemos que encontrar el valor de este nodo para poder tomar la decisión. ¿Cómo encontramos el valor de este nodo? Con una suma producto, que ustedes ya conocen. 200 por 0.6 más menos 120 por punto 4. Y así resolvemos el nodo número 2. El nodo número 3, ¿cómo lo resolvemos? Punto 6 por 200 más menos 120 por punto 4. Y resolvemos el nodo 3. Veamos cómo queda el resultado. A la hora de resolver o hacer la suma producto, 200 por punto 6 más menos 120 por punto 4, queda 72 como el valor del nodo. Para la siguiente opción, o la planta pequeña, nos queda 52 y el no hacer nada, pues obviamente nos queda en 0, ¿verdad? Porque aunque tengamos probabilidad de multiplicar por 0, 0. De estos tres,
vamos a elegir el más alto, que en este caso es 72. Entonces nuestra decisión, o la decisión del príncipe, utilizando el método de árboles de decisión, es que él construye una planta grande porque puede llegar a ganar hasta 72 unidades monetarias. Así, simple. Los nodos, el de decisión, el cuadro que les hablaba, y el fortuito. Al nodo fortuito se le calcula un valor, que fue lo que hicimos acá. Calculamos el valor. Y ojo, se necesita conocer las probabilidades y la suma de probabilidades siempre va a ser igual a 1 o al 100%. Punto 6 más punto 4, 100%, 1. Entonces, encontramos el valor por una suma producto. El nodo de decisión, perdón, el nodo de decisión no se tiene que calcular el valor para encontrarlo. No solamente, como dice su nombre, se tomó una decisión. En este caso, el valor del nodo le corresponde a la decisión que tomemos. Lo que queremos buscar son utilidades y elegimos la más alta. Nuestra decisión es de 72. Ese sería el valor del nodo número 1, tomando como decisión hacer una planta grande. Entonces, la actividad número 2 es resolver un planteamiento de un árbol de decisión. Importante. Antes de construir el árbol, nosotros debemos de conocer la tabla de pagos o la tabla de decisiones. Esta la conocimos desde el principio del problema, ¿verdad? Que es esta que está acá. Número 2, debemos de conocer las probabilidades de ocurrencia de los estados de la naturaleza. Pasa, ¿qué probabilidad hay de que me vaya bien y qué probabilidad de que me vaya mal? O que me vaya favorable o no favorable. Y estas las encontramos a través del estudio de mercado, ¿verdad? Favorable y no favorable. Favorable y no favorable, punto 6.4, punto 6.4. Segundo, pues resolver cada rama a través de una suma producto. Tercero, fuera utilidades, elegir resultado mayor. Si fuera costos, elegimos el resultado menor y tomamos una decisión. Esa es la forma en que se resuelve el árbol, ¿verdad? ¿Alguna duda al respecto de cómo resolver el árbol de decisiones? No sé si incluso ya alguno de ustedes vio la tarea. Sí, licenciado, ya vi la tarea. Solo tenía una duda. Nodos fortuitos siempre es uno, ¿verdad? Y de ahí ya se desprenden todos los demás. Nodos de decisión. Nodo fortuito es uno, siempre. Y de ahí empiezan los de decisión. No. Al revés. O bueno, o depende. El nodo fortuito solo es aquel que debemos de calcular de acuerdo a unas probabilidades, como lo dice acá, ¿verdad? Se calcula un valor esperado, pero necesitamos conocer las probabilidades. El nodo de decisión es cuando no tenemos que hacer ningún cálculo, sino solo elegir un valor. Y eso se puede presentar incluso a lo largo del árbol. Puede ser que nosotros lleguemos a encontrar, vamos a regresar aquí, que nosotros aquí hayamos tenido otro nodo, solo tenemos que haber elegido entre cualquiera de los dos datos, ¿verdad? O que yo les dijera acá, miren, si elijo una planta pequeña y yo les hubiera dado de una vez el resultado, son 52. Yo aquí tenía 52, pero aquí se tenía que calcular. Entonces, como este 52 ya era la única ruta que podía tomar, este se hubiera convertido en un nodo de decisión, porque solamente se podía hacer. O si tenía que leer, por ejemplo, no tuviera yo probabilidades y solo tengo yo 100 y 120. Entonces, este se convierte en un nodo de decisión porque no hay que calcular nada, solo hay que elegir. ¿Sí? No sé si con eso respondo a su pregunta. Sí, licenciado. O sea que un nodo de decisión va a ser aquel que solo tenemos que, como el nombre lo indica, ¿verdad? Elegir cualquiera de los dos escenarios que nos presentan. En cambio, el fortuito sí hay que operarlo. Correcto, así es. Y usted lo representa de acuerdo a cómo se presenten dentro de su problema, ¿verdad? Y a veces podemos tenerlos como nodos de decisión y a veces como nodos fortuitos.
incluso después, suponiendo que aquí en este caso el nodo 3 hubiera sido un nodo de decisión, de todos modos, yo después en el 1 yo tenía que tomar la decisión entre los dos. Pero para encontrarlo, uno lo calculé y el otro no. La presentación que estamos viendo, ¿usted no la va a compartir en el GES? Sí, se las voy a mandar por WhatsApp, como yo creo que así les mandé la semana pasada, o no se las mandé. Bien, ¿verdad? No recuerdo si se las compartí así. No recuerdo que nos la haya compartido, licenciado. Ok, si no, igual les voy a compartir las dos por el WhatsApp, que creo que es la manera más rápida para que ustedes las tengan. Incluso puede ser hoy mismo en la noche. Por WhatsApp nos queda muy bien. Gracias, licenciado. Muy bien, por WhatsApp va a ser. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Si no, pues prácticamente con esto estaríamos terminando nuestra sesión número 2. Muchas gracias de verdad a los que se conectaron. Como les dije al principio y los que no escucharon que estuvieron desde el principio, pues recuerden que estoy a las órdenes por cualquier cosa que quieran consultar. Y por favor, tómense el tiempo para empezar a hacer ya sus tareas. No esperen hasta el domingo en la noche porque se complica incluso hasta las consultas, ¿verdad? Si todos están el domingo en la noche consultando, no los voy a poder atender todos al mismo tiempo. Entonces, traten la manera de empezar de una vez y conforme vayan teniendo dudas, no duden en comunicarse, porque estoy ahí para servirles, ¿verdad? Entonces, tengan muy buena noche. Licenciado, solo para rectificar, al igual que la semana pasada, tenemos dos actividades y el foro para esta semana, ¿verdad? Es correcto, tenemos la primera actividad que es sobre los ambientes de decisión bajo incertidumbre. La segunda actividad que es ambientes de decisión bajo riesgo, que sería el árbol de decisión. Y el foro, que es muy similar al foro de la semana pasada, donde ustedes tienen que ver un video y comentar el video y a sus compañeros, ¿verdad? Por lo menos a dos de sus compañeros. Sí, yo ya leí lo del foro y vi que dice tres de sus compañeros, no sé si leí mal. No, no, entonces si dice 3, 3. Yo no estoy muy seguro si era 2 o 3, pero si usted ya leyó 3, a 3, por favor. Como mínimo, ¿verdad? La idea es que participen. El foro de la semana pasada lo observé y participaron bien. Todavía creo que pueden dedicarle un poquito más. Hay algunos que están participando ya hasta los últimos días. Entonces ya pierde un poquito el sentido el foro, ¿verdad? Pero traten la manera de igual irlo haciendo durante la semana, ¿verdad? ¿Podría explicar un poco la tarea? Tarea. Bueno, tenemos dos. Sería la de, bueno, lo que acabamos de ver sería la actividad 1, unidad 2. Lo de la tabla y el árbol de decisión. La tarea es muy similar a lo que acabamos de resolver. La primera es bajo los ambientes de decisión, el optimista, el pesimista, el realista y el minimax. Y pues así como lo vimos acá, de esa manera hay que resolverlo, ¿verdad? Bajo siguiendo los pasos que tenemos acá. Entonces, si me pongo a explicarla, casi que se las voy a resolver. Lo mejor que les puedo recomendar es que la empiece a hacer y si les surge alguna duda, con mucho gusto se la puedo resolver. Pero siguiendo los Okay. pasos que están acá, prácticamente la va a lograr resolver sin ningún problema. Igual el árbol. Con el árbol lo que tienen que hacer es plantear desde un inicio bien sus decisiones y sus estados de naturaleza. Al definirlos bien y construir su tabla, y el árbol se construye casi que solo. Listo, gracias. Ok. Bueno, entonces, que tengan muy buena noche. Qué gusto haber compartido con ustedes hoy. Y cualquier cosa, estoy a la orden. La pasé muy bien. Gracias, buenas noches. Noche, gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.